tu espada, Kratos. El fin de mi venganza. Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la gran guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo vivirá siempre. Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Los titanes volverán a sucumbir. Yeah.
raíces. Guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos. Yeah!
Todos acabarán cayendo. Entonces prepárate para morir, Poseidón. ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. ¡Mucho más tiempo! Si te ayudo, caeremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. Permíteme que cumpla mi venganza. Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. Esta es nuestra guerra. ¡No la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza.
Estás en tu casa. Esta vez no volverás a salir. Thank you.
Cronos te hizo mucho bien. ¡Deprisa! ¡Debes ayudarme! ¿Que yo te ayude? Sí, hijo. ¡Rápido! El dolor es inmenso. Yo quería volver a la batalla, pero... ¡Lo hiciste sin mí! Sabes que no tuve elección. ¡Debes ayudarme! Solo eres un simple instrumento, Gaia. Nada más. He de enfrentarme a Zeus. Es preciso que los titanes derriben el Olimpo. ¡No! Esta es mi guerra, no la tuya. Deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas, y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la llama del Olimpo.
¿La llama? Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desperdiciarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Helios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! Debes saber que para vencer a Zeus, debes adentrarte en la llama para absorber su poder. ¡Estás mintiendo, Helios! Hefesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca. ¿Y tú lo creíste? Ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo. Es exactamente por eso por lo que lo creo. Mi muerte no te llevará hasta Zeus. Ahí es justo donde te equivocas. Thank you.
Oh!
Mira a quién tenemos aquí. Es Kratos, el fantasma de Esparta. El dios caído. El mortal maldito. No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. No te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. ¿Vas a asesinar a tu padre, a Zeus? No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado, cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan, Kratos. Es la misma caja que abriste hace años. Aún contiene el poder de matar a los dioses. Liberé ese poder cuando maté a Ares. No. Dentro de la caja hay un poder todavía mayor. Un poder que el mundo no conoce. Todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la Gran Guerra. Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban, infestarían el mundo del hombre y los dioses. Para contenerlos, Zeus encargó a Hefesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper. Miedo, codicia, odio. Los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino. Al abrir la caja para matar a Ares, te serviste de los poderes prohibidos. Cuando te vio vencer, el miedo atenazó a Zeus. Pero la llama es letal. ¿Cómo voy a poder recuperar la caja? Con quien le da el nombre, Kratos. ¿Pandora? Esa es la clave para extinguir la llama. La clave de nuestra venganza. No será fácil, espartano. Una niña no es un problema para mí, Atenea. Espero que tengas razón, espartano. Te sobra fuerza, pero te falta velocidad. La suerte te ha acompañado, espartano, pero tu suerte acaba hoy. ¿Qué
¿Qué te hace pensar que podrás alcanzarme?
necesito tu ayuda. Sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. ¡El laberinto! ¡Busca el ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora, qué ha ocurrido! ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. ¡Aléjate de esta... cosa! ¡Zeus! ¡Zeus! Thank you.
Dije que te matara. El día que tú viniste al mundo, le dije que te matara. Pero él se negó a hacerlo. Al estúpido de mi marido le dio pena. Y ahora, mira en lo que te has convertido. Mira esto. Fíjate bien. Se están muriendo por tu culpa. Todas las cosas se están muriendo por tu culpa. Ya no hay sol. Los mares se tragan la tierra. Lo que no ha desaparecido ha quedado apestado. Yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo. Pero tú... tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad. ¿Crees que este jardín no está protegido? Derrotaste a Heracles gracias a tu fuerza bruta. Pero la simpleza de tu mente te impedirá encontrar la salida. Estoy deseando ver cómo te mueres de viejo en este mismo lugar. Ah!
tormenta de hielo de Bóreas es la llave que abre el laberinto. De Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después tomaré el don de Bóreas. La tormenta de hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. ¡Por favor! ¡No lo hagas, espartano!
¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo. Y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Kratos, súbeme. Por aquí. Nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudarlo, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hijo. No, yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido.
es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide. La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí.
¡Lo sabe, Kratos! ¡Zeus sabe que he escapado! ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! ¡Por favor, ayúdame, Kratos! ¡Corre! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Huh?
¡Ahí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! ¿Sabes por qué estoy aquí? ¡Me has traído para hacer esto! ¡Voy a encontrar otra manera! ¡No, Kratos! ¡No existe otra manera! ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Kratos! ¡Socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta cosa está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre. Aunque tal vez ya lo hayas hecho, espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido. Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! Como desees. ¡Entra en la llama! ¡Es para esto, para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! No la escuches, Kratos. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. ¡Pandora! Después de tanto buscar, después de tanto sacrificio, y al final solo has conseguido otro gran fracaso. Thank you.
menudo caos. Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! Sí, hijo mío. Ya es la hora. ¿Con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! El padre y el hijo morirán juntos. Yeah.
verdad, Kratos. Puedes verla. Te está cambiando. Ya va siendo hora de que entierres tus miedos. La luz revela la verdad. La fuerza del perdón viene de dentro. Para ser perdonado, debes encontrar la fuerza que te perdone. Thank you.
Los dioses del Olimpo me han abandonado. ¿Día espartano? No permitiré que le hagas daño. Que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora. No puedes cambiar tu destino, Morta. ¡Yo te lo di todo! ¡Por favor, no lo hagas, espartano! ¿Tienes lo que buscabas? ¡Ahora déjame! ¡Muere, espartano! Ven, te enseñaré el camino. ¡Muere, Kratos! ¡Yo te creé y yo acabaré contigo! ¡Muérete de una vez! ¡Muere! ¡Tiano, la de miedo! ¡Kratos! ¡Ah! ¡Por aquí, Kratos! ¡Calla! ¡Deprisa, Kratos! Kratos, por favor, tienes que liberarme. No me escuches, Kratos. Por una vez en tu penosa vida, no falles. No le falles como ya le fallaste a tu familia. Está bien, Kratos. ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. Poder para Dios. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Ah!
pensado bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? Vete si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi hacerlo. ¿A menos? Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal, el miedo. Yo creía que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. El poder que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido oculto, ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. No deberías. ¡Me lo debes, Kratos! No te debo nada. Yo te convertí en dios. Yo te protegí de la cólera del Olimpo. Yo permití que te vengaras de Zeus. Se acabó, Atenea. ¿Acaso osas oponerte a mí de nuevo? El fin de mi venganza. ¡No! ¡Necio! ¿Pero qué has hecho?